Agapito le he puesto falta. Fíjate que le he puesto aquí una imagen de la Marilyn. Sí, sí, espero, espero. Adolfo, abre. Sí, porque la gente es que... Y ve dos puertas, y ve... A ver, pregúntale a Marilyn. ¿Los alumnos de Leco? Han venido tres. Hay tres. Jorge, Marga y Andrea. Y Lara. La primera frase la digo en valenciano, luego en castellano, ¿vale? No. Sí, sí, me espero. Me tiene que quedarnos en lo que hay allí, ¿no? Si no, entre ayer me dieron el ok. ¿Empiezo? ¿La luz va a ser esta? ¿Sí? ¿La luz va a ser esta? Un poquito menos. Gràcies per assistir a aquest acte i benvinguts. És per a mi un placer i un honor presentar dentro de les jornades de l'any de la luz i el mes cultural de l'Escola Politécnica al catedràtic de Física Aplicada de l'Escola Augusto Belén del Vázquez. Augusto també és membre de la Real Societat Espanyola de Física i la ISEDO Òptica i posseix una extensa trajectòria com a investigador en àrees com la òptica, la holografía o la propagación electromagnética en medios periódicos. Pero aparte de eso, yo quisiera resaltar su labor, su gran labor y publicaciones relacionadas con la enseñanza de la física y la divulgación de la física y de la ciencia en general. Hoy nos presentará una conferencia acerca de la síntesis de Maxwell, que tuvo lugar hace 150 años y que además es uno de los hechos por los cuales este año 2015 ha sido designado como Año de la Luz. Así que no me extiendo más, te dejo cuando quieras. Muchas gracias. Bien, quiero agradecer a Sergi y a la Escuela Politécnica Superior el haberme dado la oportunidad de poder impartir esta conferencia y, por supuesto, a todos los presentes por vuestra asistencia. Bien. Pues a menos que uno sea un poeta romántico, un héroe de guerra, una estrella de Hollywood o una estrella del rock, es un error morir joven. El físico escocés James Clerk Maxwell cometió ese error, el de morir con tan solo 48 años en 1879. Los físicos y los ingenieros estamos familiarizados con Maxwell, pero probablemente la mayoría de los no científicos, cuando usan sus teléfonos móviles, escuchan la radio, ven la televisión, usan el mando a distancia, se conectan a una red wifi o simplemente calientan los alimentos en el microondas, probablemente no sepan que Maxwell es el responsable de que esa tecnología sea posible. Es evidente que lo que hizo Maxwell afecta a cada día de nuestras vidas. Hace 150 años, en 1865, Maxwell publicó el artículo titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético, que contenía nada más y nada menos que las ecuaciones de Maxwell, la predicción teórica de la existencia de las ondas electromagnéticas y la teoría electromagnética de la luz, y en el que afirmaba: parece que tenemos razones de peso para concluir que la propia luz, incluyendo el calor radiante y otras radiaciones, si las hay, es una perturbación electromagnética en forma de ondas que se propagan según las leyes del electromagnetismo. Evidentemente no estaba equivocado. Este año 2015, por tanto, se cumple el 150 aniversario de la teoría electromagnética de la luz. Y este es uno de los acontecimientos que se conmemoran en el Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz, junto con otros hitos importantes de la ciencia de la luz, como son la publicación hace 1000 años, en el año 2015, del libro de la óptica por Alhazen,
la teoría ondulatoria de la luz de Fresnel de 1815, la teoría del efecto fotoeléctrico de Einstein de 1905 y también de Einstein la incorporación de la luz en la cosmología a través de la relatividad general justo hace 100 años, en el año 1915. Y también se conmemoran dos hechos que tuvieron lugar hace 50 años, en el año 1965. El descubrimiento del fondo de radiación de microondas, ese eco del origen del universo y una de las pruebas del Big Bang que realizaron Penzias y Wilson. Y también son de 1965 los logros alcanzados por Kao en la propagación de luz por fibras ópticas, que hoy en día es la base de las comunicaciones ópticas. Digamos además que tanto Einstein como Kao, como Penzias y como Wilson recibieron el premio Nobel de Física precisamente por estas contribuciones a la luz. ¿Pero qué es eso de la síntesis de Maxwell y de la teoría electromagnética de la luz? Pues bien, a comienzos del siglo XIX, la luz, la electricidad y el magnetismo eran considerados tres fenómenos independientes. Mientras que el interés por la óptica estaba justificado por la construcción de instrumentos ópticos, los fenómenos eléctricos y magnéticos podían interesar a los científicos, pero carecían del más mínimo interés al público en general, al no haber dado lugar a ninguna aplicación práctica. Sin embargo, todo cambió a partir del año 1800, tal y como intentaré mostrar en esta conferencia, en la que veremos cómo se pusieron los pilares de la teoría electromagnética de la luz. Analizaremos en primer lugar el papel fundamental de Young y Fresnel en la aceptación y desarrollo posterior de la teoría ondulatoria de la luz, así como la unificación electromagnética iniciada por Oersted, Ampère y Faraday, para concluir con la síntesis de Maxwell de la luz, la electricidad y el magnetismo, que dio lugar a la teoría electromagnética de la luz. Esta síntesis es uno de los mayores logros de la física, pues unificó los fenómenos luminosos, eléctricos y magnéticos y permitió desarrollar toda la teoría de las ondas electromagnéticas, incluida la luz. Y hablando de la luz, a finales del siglo XVII existían dos teorías sobre la naturaleza de la luz. La teoría ondulatoria, defendida por Huygens y Hooke, en la cual la luz era un fenómeno ondulatorio al igual que el sonido, y la teoría corpuscular, a cuya cabeza se situó el mismísimo Isaac Newton, y que consideraba que la luz estaba formada por partículas luminosas emitidas por los cuerpos. Si a esto añadimos que Newton y Hooke eran enemigos irreconciliables, podemos imaginar lo que pasó. Durante todo el siglo XVIII, la teoría corpuscular de la luz gozó del favor de la mayoría de los científicos, fundamentalmente por el peso de la autoridad científica de Newton, que cayó como una losa sobre la teoría ondulatoria, aplastando a sus partidarios. Sin embargo, todo cambió entre 1801 y 1815, fundamentalmente gracias a la demostración experimental del carácter ondulatorio de la luz, realizada por Young, y a la formalización de la teoría ondulatoria de la luz llevada a cabo por Fresnel. Por otro lado, podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que el electromagnetismo moderno es fruto de una invención y dos descubrimientos que tuvieron lugar en el primer tercio del siglo XIX. La invención es la construcción de una fuente de corriente eléctrica continua, la pila eléctrica, realizada por Volta hacia 1800. Gracias a este invento, podemos decir que la electricidad triunfa. Los dos descubrimientos son la demostración de los efectos magnéticos producidos por corrientes eléctricas, realizada por Oersted y Ampère en 1820, y la generación de corriente eléctrica a partir de campos magnéticos, la inducción electromagnética, descubierta por Faraday en 1831. Con estas contribuciones se pusieron los pilares del electromagnetismo moderno, cerrado por la aportación de Maxwell ya en el último tercio del siglo XIX. En la estatua de la imagen, erigida en Edimburgo en 2008, podemos ver a Maxwell sujetando un disco de colores y acompañado de su perro Toby. Tanto el disco como el perro aparecerán en otras imágenes más adelante. Pero volvamos a los albores del siglo XIX. Thomas Young nació en Inglaterra en 1773 en el seno de una familia cuáquera y recibió una educación estricta. Fue un niño prodigio, a los 2 años ya leía y a los 6 ya había leído la Biblia 2 veces de cabo a rabo. Conocía una docena de lenguas, incluidas el latín y el griego antiguo,
y estudió medicina, aunque a la larga no tuvo éxito como médico, en parte por su poca habilidad para reconfortar a los pacientes. Cuando tenía 28 años, abandonó la práctica médica para unirse a la Royal Institution de Londres. Fue uno de los primeros en descifrar jeroglíficos egipcios y desempeñó un papel esencial en la descodificación de la piedra Rosetta. Fue un lingüista fenomenal, el primero en identificar similitudes entre numerosos idiomas que él mismo denominó indoeuropeos. Realizó estudios sobre la visión y el ojo humano y propuso la teoría tricromática de la visión, confirmada apenas hace poco sobre la voz humana, y fue entonces cuando se preguntó si el sonido y la luz no tendrían la misma naturaleza ondulatoria. Realizó descubrimientos en prácticamente todos los campos científicos que estudió, incluido mecánica y elasticidad. Para muchos, Young es el último hombre que lo sabía todo. Su contribución fundamental al campo de la luz es el experimento de la doble rendija, considerado como uno de los experimentos más bellos de la física y que probaba que la luz sufre el fenómeno de las interferencias, que es propio de las ondas, por lo que concluyó que la luz era una onda. En la imagen podemos ver aparecer ahora el patrón interferencial en una pantalla, en el cual observamos una sucesión de franjas brillantes y oscuras. Luz más luz puede dar lugar a oscuridad. En 1801 presentó ante la Royal Society el artículo sobre la teoría de la luz y los colores y en 1803 experimentos y cálculos relativos a la óptica física, en el que demostraba experimentalmente la ley general de la interferencia de la luz y afirmaba que la luz era una onda. Como todas las ondas conocidas hasta entonces necesitaban de un medio material para su propagación, como sucedía con el sonido, las ondas en un estanque o las olas del mar, Young consideró que la luz se propagaba en un medio, el éter luminífero, que impregna todo el universo y que es raro y elástico en alto grado. Y además afirmó de forma contundente que la luz consiste en ondulaciones del éter luminífero. Del mismo modo que Young es responsable del resurgimiento de la teoría ondulatoria en Inglaterra, Agustín Fresnel revivió de forma increíble la teoría ondulatoria en Francia. Además, sin conocer los experimentos de Young. Fresnel nació en Broglie, de donde luego fue príncipe del premio Nobel Louis de Broglie, en el año 1788, y a diferencia de Young, su aprendizaje fue lento y a los 8 años todavía no sabía leer. Sin embargo, estudió Ingeniería de Mecánica de París, graduándose con el fenómeno de las interferencias con una variante del experimento de Young utilizando el biprisma de Fresnel y los espejos de Fresnel. En 1805, hace 200 años, publica Memoria sobre la difracción de la luz, donde sintetizó los conceptos de la teoría ondulatoria de Huygens y el principio de interferencia de Fresnel, y analizó el fenómeno de la difracción, otro fenómeno también característico de las ondas, y que se presenta cuando una onda es distorsionada por un obstáculo. Fresnel dio rigor matemático a la teoría ondulatoria de la luz, acontecimiento que, como ya hemos dicho, se conmemora en este Año Internacional de la Luz. Su teoría tuvo un gran éxito y dio lugar a una avalancha de nuevos descubrimientos. Fresnel es uno de los 72 científicos e ingenieros franceses ilustres cuyos nombres aparecen justo encima de los cuatro arcos debajo de la primera planta de la Torre Eiffel, hacia el Él está en la fachada de la torre que da a la escuela militar. Fresnel también estudió la polarización de la luz, concluyendo que las ondas luminosas eran ondas transversales y desarrolló la óptica de cristales. Al igual que Young, adoptó el éter luminífero como medio en el que se propagaban las ondas luminosas, pero como la luz era una onda transversal, solo se podía propagar en los sólidos y concluyó que el éter tenía las propiedades de un sólido elástico de elevada rigidez. Esta idea se contraponía a la enorme sutileza que permitía a todos los cuerpos moverse a través del éter sin dificultad. Así, el éter luminífero empezaba a presentar propiedades físicas contradictorias.
Fresnel también murió joven, incluso más que Maxwell, con 37 años, y además de tuberculosis, al igual que otros románticos como el compositor Frédéric Chopin. Pues bien, tras estas breves pinceladas sobre la teoría ondulatoria de la luz, veamos qué es lo que pasó con la electricidad y el magnetismo. Hans Christian Oersted nació en Dinamarca en 1777, estudió filosofía natural en la Universidad de Copenhague y fue un apasionado defensor de la filosofía de Kant, sobre la que versó su tesis doctoral. Desde 1806 fue catedrático de física y química en la Universidad de Copenhague. La invención de Volta de la pila eléctrica en 1800 hizo entrar en una auténtica ebullición al mundo científico al permitir trabajar con fuentes permanentes de fluido eléctrico. Oersted se interesó desde el primer momento por el galvanismo, nombre que recibió la electricidad tras los experimentos de Galvani con ancas de rana. Y en 1801 empezó a hacer experimentos con una pila voltaica. Su contribución más importante al electromagnetismo fue su descubrimiento de 1820 de que una corriente eléctrica desviaba una aguja imantada situada en sus proximidades. Había descubierto que una corriente eléctrica produce efectos magnéticos. Su famoso experimento es muy sencillo. Situó una aguja imantada libremente orientada en la dirección norte-sur. A continuación colocó un cable eléctrico sobre la aguja en la misma dirección. El cable lo conectó a una pila y al cerrar el circuito comprobó que la aguja imantada se desviaba de su dirección original, situándose perpendicular al cable en la dirección este-oeste. Si la corriente eléctrica era capaz de hacer girar la aguja imantada, Oersted concluyó que esta corriente produce efectos magnéticos y que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos independientes. Publicó sus resultados en un breve artículo escrito en latín y titulado Experimenta circa effectum conflictus electrici innatum magneticam, que envió a las principales revistas científicas europeas hacia julio de 1820. Contemporáneo de Oersted fue el francés André-Marie Ampère, nacido en Lyon en 1775. Ampère fue un niño prodigio, educado bajo la influencia del filósofo Rousseau. Estudió privadamente y su vida fue, en el terreno personal, ciertamente tormentosa. Sus primeros años estuvieron marcados por la Revolución Francesa. Su padre, que era un comerciante de sedas, acabó de juez en Lyon y tuvo que juzgar y sentenciar a morir en la guillotina a un líder jacobino. Años después, cuando los jacobinos llegaron al poder, el padre de Ampère fue entonces juzgado y fue él quien perdió la cabeza en la guillotina cuando Ampère tenía 18 años. Este hecho le afectó profundamente hasta tal punto que tuvo una gran depresión y los años siguientes los pasó deambulando por la campiña francesa intentando crear un idioma universal a partir del latín y el griego y escribiendo poesía. Tras varios años como profesor de física y química en colegios de enseñanza secundaria, en el año 1804 por fin consiguió obtener una plaza de profesor en la prestigiosa Escuela Politécnica de París y en 1814 entró en la Academia de Ciencias Francesa. El nombre de Ampère también figura en la Torre Eiffel, en la fachada que da al Trocadero. Además de Fresnel y Ampère, otros ilustres científicos e ingenieros franceses cuyo nombre aparece en la Torre Eiffel son Lagrange, Legendre, Laplace, Lavoisier, Gay-Lussac, Fourier, Coulomb, Foucault, Cauchy, Poisson, Arago, Navier, de Prony, Poinsot y así hasta 72. Quizás ya sabemos porque en España no se construyó algo parecido a una Torre Eiffel. Lamentablemente habría sido imposible encontrar 72 científicos e ingenieros españoles de esa relevancia cuyo nombre poner en sus fachadas. Ampère trabajó en matemáticas y en la óptica y también se paseó por la química y hasta puede calificarse como de casi un buen químico. Casi descubre el cloro, casi descubre el yodo y casi descubre la ley de Avogadro, enunciada 3 años después por Ampère sin conocerla. De hecho, en Francia, como los franceses son así, a veces se le denomina ley de Avogadro Ampère. Sin embargo, su contribución más importante la realizó al campo del electromagnetismo. En 1820 tuvo noticias sobre el increíble descubrimiento de Oersted, ese conflictus electrici que era capaz de hacer que se desviara una aguja imantada. Ampère, como he dicho, un hombre de carácter más bien torturado, estuvo obsesionado durante una semana
hasta que pensó en una experiencia más compleja. Durante el verano de 1820 repitió el experimento de Oersted y llegó a la conclusión de que si una corriente eléctrica produce efectos magnéticos sobre un imán, ¿por qué no podría producir efectos magnéticos sobre otra corriente? En septiembre de ese mismo año expuso sus resultados ante la Academia de Ciencias Francesa en varias sesiones. En una de ellas, la del 18 de septiembre, presentó la que es una de las reglas introducidas por Ampère para precisar el descubrimiento de Oersted, la regla del hombrecillo. Y en la sesión del 25 de septiembre anunció un nuevo hecho, la acción mutua entre corrientes sin intervención de ningún imán. Dos corrientes eléctricas paralelas se repelen en función de si sus sentidos son iguales u opuestos, se repelen o atraen, respectivamente. En 1826 publicó su libro La teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos deducidos únicamente de la experiencia, en el que afirma: el magnetismo es electricidad en movimiento y los fenómenos magnéticos dependen solo de la existencia y del movimiento de cargas eléctricas. Ampère y Fresnel fueron íntimos amigos y de hecho hasta Fresnel llegó a vivir en el piso de Ampère de París antes de su muerte. Ambos mantuvieron fructíferas conversaciones científicas y filosóficas, eso que el éter luminífero de Fresnel, en el que se propagaban las ondas luminosas, podía ser el medio de transmisión de la electricidad y el magnetismo. Nos encontramos con el primer atisbo de relación entre la luz y el electromagnetismo, una auténtica avanzadilla de lo que vendría después. El caso de Michael Faraday no es frecuente en la historia de la física. Su formación era muy elemental. Y sin embargo, las leyes de la electricidad y el magnetismo son debidas mucho más a los descubrimientos experimentales realizados por Faraday que a los de cualquier otra persona. Nació en 1791 en Londres, en el seno de una familia humilde, y la única formación que recibió fue lectura, escritura y aritmética. Abandonó la escuela a los 13 años para trabajar en un taller de encuadernación, donde desarrolló un insaciable apetito por la lectura. Su pasión por la ciencia despertó tras la lectura de La voz electricidad de la Enciclopedia Británica mientras la estaba encuadernando. Y en ese momento se puso a hacer experimentos en un laboratorio improvisado. En 1813 fue contratado como ayudante de laboratorio del prestigioso químico británico Sir Humphry Davy en la Royal Institution de Londres, de la que fue elegido miembro en 1824 y en la que trabajó hasta su muerte en 1847. Faraday causó tal impresión a Davy que en una ocasión, al ser preguntado por cuál había sido su mayor descubrimiento científico, Davy respondió: mi gran descubrimiento ha sido Michael Faraday. Faraday realizó el primer descubrimiento sobre el electromagnetismo en 1821, un año después del experimento de Oersted, porque al intentar repetir este experimento con una aguja imantada en diversos puntos alrededor del hilo con corriente, dedujo que el hilo estaba rodeado por una serie infinita de líneas de fuerza circulares y concéntricas. El conjunto de estas líneas de fuerza es el campo magnético de la corriente. Partió de los trabajos de Oersted y Ampère sobre las propiedades magnéticas de las corrientes eléctricas y en el año 1831 consiguió producir una corriente eléctrica a partir de una acción magnética, fenómeno que se conoce como inducción electromagnética. Comprobó que al hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina, se generaba otra corriente de muy corta duración en una bobina muy próxima. Este descubrimiento marcó un hito decisivo en el progreso, no solo de la ciencia, sino de la sociedad, y es el que se utiliza hoy en día para producir energía eléctrica a gran escala en las centrales eléctricas a partir de la ley de Faraday. En 1845 descubrió el efecto Faraday o efecto magneto-óptico, la influencia de un campo magnético sobre un haz de luz. Y otra indicación de que el magnetismo y la luz debían estar relacionadas entre sí. Y Faraday escribió: probablemente será sumamente fecundo y de gran valor en la investigación de ambas clases de fuerzas naturales. Al año siguiente, en 1846, publicó un artículo titulado Consideraciones sobre las vibraciones de los rayos, una profética publicación en la que especulaba que la luz podía ser un tipo de vibración de las líneas de fuerza eléctricas y magnéticas. Faraday abandonó la teoría de los fluidos eléctrico y magnético e introdujo los conceptos de campo y líneas de campo para explicar la electricidad y el magnetismo, apartándose de la descripción
mecanicista de los fenómenos naturales al más puro estilo newtoniano de acciones a distancia. Esta incorporación del concepto de campo fue calificado por Einstein como el gran cambio en la física, pues suministró a la electricidad, el magnetismo y la óptica un marco común de teorías físicas. Sin embargo, hubo que esperar varios años hasta que se aceptaran definitivamente las líneas de fuerza de Faraday, justo hasta que Maxwell entró en escena. James Clerk Maxwell es uno de los científicos más importantes de la historia de la ciencia. No se puede comprender el siglo XIX, una centuria esencial para nosotros, sin tener en cuenta figuras como Darwin, Lyell, Pasteur o Faraday, pero mucho menos aún sin recordar a Maxwell, que nos dejó la teoría del campo electromagnético, una de las creaciones científicas más originales e importantes que se han hecho jamás. Maxwell es además uno de los grandes de la historia de la física, junto con Newton y Einstein, quizás los dos únicos que le preceden claramente en una hipotética escala de excelencia científica. Maxwell nació en el año 1831 en Edimburgo, en el seno de una familia acomodada. Su vida transcurrió durante la consolidación de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, en la era victoriana, en pleno auge del Imperio Británico. Quisiera hacer aquí un breve inciso. Al leer James Clerk Maxwell, probablemente pensemos que su nombre era compuesto, James Clerk, y su apellido era Maxwell. Sin embargo, realmente su primer apellido no era Maxwell, sino Clerk, y además el apellido de su madre era Kay. Lo que sucede es que su bisabuelo, George Clerk, se casó con su prima Dorothea Clerk, cuya madre se llamaba Agnes Maxwell. Y al heredar las fincas de la familia Maxwell, y por temas legales y de herencia, añadió el nombre Maxwell a su primer apellido Clerk, quedando su apellido desde entonces como Clerk Maxwell, que además solo llevaban los primogénitos de la familia. Los demás eran únicamente Clerk. En resumen, resulta que las ecuaciones del electromagnetismo llevan el nombre del primer apellido de una tatarabuela de Maxwell. Su padre era abogado de formación, pero estaba muy interesado por la tecnología. Pero es a su madre la que debe sus primeras enseñanzas hasta los 8 años de edad, momento en el que su madre fallece de cáncer. Tras 3 años más recibiendo educación privada en la finca familiar de Glen Eyre, en Escocia, con 11 años fue enviado a la Academia de Edimburgo, donde aprendió francés, alemán, lógica, filosofía, química y matemáticas. En 1847 entró en la Universidad de Edimburgo, en la que fue autorizado a utilizar algunos aparatos de laboratorio en sus horas libres. Con 15 años, presenta su primer trabajo científico, en 1846, titulado Sobre la descripción de los óvalos y las curvas con multiplicidad de focos, en la Royal Society de Edimburgo, que fue leído por su profesor y tutor, James Forbes, porque no se consideraba propio que un muchacho en blusa subiera a la tribuna. En 1849, con 17 años, presenta ante la misma sociedad el trabajo titulado Sobre la teoría de los cuerpos rodantes. Y en 1850, sobre el equilibrio de los sólidos elásticos. Maxwell tuvo una gran amistad con los también físicos Peter Tyrer y William Thomson, posteriormente Lord Kelvin. Los tres mantuvieron frecuentes intercambios epistolares sobre sus investigaciones. La amistad con Tyrer, escocés como Maxwell, venía de sus años de estudiantes cuando eran adolescentes en la Academia de Edimburgo. Thomson y Tait firmaban a veces sus cartas como T y T' y Maxwell como derivada de P respecto al tiempo. Pues en uno de los libros de Tait, una de las expresiones de la segunda ley de la termodinámica era derivada de P respecto al tiempo igual a J por C por M, precisamente las iniciales de James Clerk Maxwell. Tenían otros muchos códigos, por ejemplo, cuando hablaban de William Hamilton, profesor de Maxwell y Tait en Edimburgo, ponían la letra H, usaban H cuadrado para el físico alemán Hermann Helfer, y otro símbolo que utilizaban a menudo en sus cartas era T segunda para referirse al físico irlandés John Tyndall. Tait, que despreciaba a Tyndall, explicó que T segunda realmente designaba un infinitésimo de segundo orden, alguien insignificante. Maxwell también escribió poesía. Podemos ver aquí un poema sobre una lección del galvanómetro de Thomson en el que firma como derivada de T respecto al tiempo. Incluso planteaba problemas de física enunciados como poemas, como
como el problema de dinámica, cuyos primeros versos se pueden ver en la imagen. Después de estudiar 3 cursos de una carrera de 4, dejó Edimburgo para marchar a la Universidad de Cambridge, el centro más influyente de la física en aquella época. En Cambridge fue admitido en el Trinity College, el antiguo College de Newton, y uno de los más prestigiosos. Para los estudiantes con inclinaciones científicas y una gran habilidad con las matemáticas, la Universidad de Cambridge poseía el atractivo de un sistema de exámenes muy duro, introducido en 1730 y conocido desde 1824 como tripos matemático. Se llamaba tripos por el taburete de 3 patas en el que originalmente se sentaban los estudiantes para examinarse. Los exámenes del tripos tenían lugar en enero, tras 3 años y un trimestre de formación, en un majestuoso edificio barroco con grandes ventanales y sin calefacción, conocido como la Casa del Senado. Podemos imaginar el frío y la humedad que pasarían los alumnos mientras examinaban. En el tripos predominaban las preguntas de matemática aplicada y física teórica. En el año en el que Maxwell se examinó, el tripos consistió en 16 exámenes, distribuidos en 8 días, con una duración de 44 horas y media y un total de 211 preguntas. Los problemas que se planteaban no eran triviales y en ocasiones los profesores proponían problemas que no sabían resolver, a la espera de que algún alumno brillante consiguiera solucionarlos. El estudiante que obtenía la mayor calificación en el tripos era el senior wrangler, el segundo el second wrangler y así sucesivamente. Llegar a senior wrangler constituía un auténtico honor nacional. Con algunas excepciones notables como Faraday, Joule o Hamilton, la mayoría de los principales físicos británicos que trabajaron entre 1820 y 1900 estudiaron en Cambridge y se examinaron del tripos. Y a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la mitad de las cátedras de física de las universidades británicas fueron ocupadas por wranglers. Fueron senior wranglers físicos como Stokes, Tait, Routh, Lorelei, Larmor y Eddington, y otros wranglers, y otros Tillian Bragg o Jeans. Sin embargo, y a pesar de su capacidad para la física y las matemáticas, Maxwell no consiguió el primer puesto del tripos cuando se examinó en 1854, sino que fue second wrangler detrás de Edward Routh. Tan importante como ganar el tripos en Cambridge, también era codiciado el premio Adams. Este premio, que todavía hoy existe, se creó en 1848 y debe su nombre al astrónomo John Couch Adams, que predijo la existencia del planeta Neptuno basándose solo en cálculos matemáticos. El premio se concede cada 2 años al mejor trabajo sobre un tema propuesto por un comité. El del año 1857 tenía por título El movimiento de los anillos de Saturno. Maxwell se presentó a dicho premio y tras 2 años de trabajo lo ganó en 1859 recibiendo 130 libras. El premio del año pasado, 2014, estuvo dotado con 14.000 libras. El trabajo de Maxwell se titulaba Sobre la estabilidad del movimiento de los anillos de Saturno y demostró matemáticamente que la única estructura que puede explicar dicha estabilidad era que estuvieran constituidos por un enjambre de partículas desconectadas. El trabajo de Maxwell no solo ganó el premio Adams, sino también el elogio de toda la comunidad científica. George Airy, astrónomo de la Casa Real Británica, lo calificó como una aplicación notabilísima de las matemáticas. En 1895, el astrónomo estadounidense James Keeler confirmó experimentalmente, mediante estudios espectrométricos, espectroscópicos, la estructura sobre los anillos de Saturno propuesta por Maxwell, 16 años después de la muerte de este. Al terminar sus estudios en Cambridge, en 1856, Maxwell ganó la cátedra de Filosofía Natural en el Mariscal College, en Aberdeen, en Escocia, y allí contrajo matrimonio en 1858 con Catherine Mary de Bar. No tuvieron hijos. En la imagen puede verse al matrimonio Maxwell junto a su perro Toby. Tras graduarse en Cambridge, e influenciado por su antiguo profesor James Forbes, sus investigaciones fueron precisamente sobre temas relacionados con la luz, en particular con la teoría del color. Para llevarlas a cabo, utilizó un disco giratorio con sectores de distintos colores que él mismo iba modificando. En la fotografía podemos ver a un joven Maxwell sujetando uno de estos discos, como el de la estatua de Edimburgo que vimos al principio.
Maxwell eligió como colores primarios el rojo, el verde y el azul e introdujo los triángulos de Maxwell, situando estos colores en cada uno de los vértices. En 1860 dejó su cátedra de Aberdeen para ocupar otra en el King's College de Londres. En 1860 ganó la medalla Rumford de la Royal Society precisamente por sus trabajos sobre teoría del color y fue invitado a impartir una conferencia en esta sociedad para explicar estos trabajos. En la charla fue el primero en proyectar una fotografía en color, otra de las contribuciones de Maxwell a la óptica. Proyectó las imágenes formadas con luces de los tres colores primarios, rojo, verde y azul. A la derecha de la imagen podemos ver las fotografías de los filtros originales utilizados por Maxwell que se conservan. Tres semanas después fue elegido miembro de la Royal Society. Acababa de cumplir 30 años. En 1865 renunció a su cátedra de Londres por voluntad propia para volver a su finca escocesa de Glenair. Y estando ya allí, en una carta que escribió en febrero de 1866, señaló: «Ahora, por fin, tengo mi tiempo completamente ocupado con experimentos y especulaciones de tipo físico, algo que no podía emprender mientras tenía deberes públicos». Parece ser que hace 150 años los deberes públicos de un profesor universitario no eran tan diferentes de los que tenemos hoy en día. En Glenair escribió su gran obra, publicada en 1873, El Tratado de Electricidad y Magnetismo, texto cumbre de la física del siglo XIX y comparable a los principios de Newton. En su tratado, Maxwell consigue unificar todos los fenómenos conocidos hasta el momento sobre electricidad y magnetismo. El tratado de Maxwell es un claro producto del modo de hacer ciencia de un alumno del tripos matemático, como prueba el uso de los métodos del análisis matemático y su confianza en el poder de los modelos mecánicos para explicar todos los fenómenos naturales. No en vano, su amigo el físico Lord Kelvin acostumbraba a decir que para saber si se había comprendido un fenómeno había que preguntarse: ¿podemos hacer un modelo mecánico del mismo? En 1871 fue designado para ocupar la recién creada Cátedra de Física Experimental de la Universidad de Cambridge. Su deber principal era enseñar las leyes del calor, la electricidad y el magnetismo y dedicarse al avance del conocimiento en tales temas, deber que cumplió con creces. En 1874 se le dotó con un nuevo laboratorio, el laboratorio Cavendish, construido gracias a la generosidad de William Cavendish, canciller de la universidad, séptimo duque de Devonshire y descendiente de Henry Cavendish. Maxwell fue el primer director de dicho laboratorio y otros directores que le sucedieron fueron Lord Rayleigh, J.J. Thomson o Rutherford. Desde entonces, 29 premios Nobel han trabajado en el laboratorio Cavendish, incluidos Watson y Crick, los descubridores de la estructura de la doble hélice del ADN. Una de las misiones que tenía Maxwell era poner orden y editar los documentos de electricidad de Henry Cavendish, un científico inglés del siglo XVII que publicó solo un par de artículos, pero que dejó 20 paquetes de manuscritos inéditos sobre electricidad escritos entre 1771 y 1781. Maxwell dedicó gran parte de su tiempo a la edición de estos trabajos, que se publicaron en 1879 bajo el título Las investigaciones sobre electricidad del honorable Henry Cavendish, un libro de más de 500 páginas. A principios de 1879 la salud de Maxwell empezó a resentirse y decidió pasar las vacaciones de verano en su finca de Glenair, en Escocia. Pero en vez de mejorar, cada vez estaba peor. Aún así, en octubre decidió regresar a Cambridge, a pesar de que apenas podía mantenerse en pie y desde luego no podía impartir clase. Maxwell falleció de cáncer de estómago el 5 de noviembre de 1879, a los 48 años de edad, la edad y la misma enfermedad de la que había muerto su madre. Antes de morir, una de las cosas que más le preocupaban era el futuro de su esposa Catherine, a la que tanto amaba. En estos 48 años, Maxwell nos dejó, además de sus contribuciones en el electromagnetismo, la teoría del color, el conocimiento de la estructura de los anillos de Saturno, trabajos fundamentales en física estadística, así como otras contribuciones en óptica y mecánica de sólidos. En electromagnetismo realizó la formulación matemática de las ideas intuitivas de Faraday sobre los campos eléctrico y magnético y abandonó definitivamente la doctrina clásica de las fuerzas eléctricas y magnéticas como acciones a distancia.
En 1856 publica sobre las líneas de fuerza de Faraday y en 1861 sobre las líneas físicas de fuerza. En estos artículos proporcionó una explicación matemática sobre los fenómenos eléctricos y magnéticos en función de la distribución de líneas de fuerza en el espacio. Maxwell creó un complejo modelo mecánico de vórtices moleculares y ruedas intermedias aplicada a los fenómenos eléctricos y magnéticos. Su teoría incluía el éter y estudiaba las interacciones electromagnéticas con toda naturalidad en el marco de un éter omnipresente. Maxwell se mantuvo firme en el que la energía electromagnética y el éter no eran entidades hipotéticas sino reales. De hecho, para los físicos del siglo XIX, el éter era tan real como las piedras que formaban el laboratorio Cavendish. Y algunos de ellos entendieron que el objetivo principal de la física era desentrañar las propiedades físicas y matemáticas del éter. Hasta tal punto que llegaron a pensar que o existía el éter o la física se vendría abajo. Como se ha señalado al principio de la conferencia, en el año 1865, hace 150 años, publica su artículo Una teoría dinámica del campo electromagnético que incluye la teoría electromagnética de la luz. De hecho, mientras estaba redactando el artículo, envió una carta a su primo Charles Kay, que también fue sexto Wrangler del Tripos, en el que le decía: tengo un artículo a flote con una teoría electromagnética de la luz que, salvo que me convenza de lo contrario, considero de gran valor. El artículo tiene 53 páginas y contiene 7 partes distintas. Distribuyó sus 20 ecuaciones generales del campo electromagnético en 8 grupos que denominó con las letras mayúsculas de la A a la H. Las imágenes anteriores y las que voy a poner a continuación están extraídas del artículo original de Faraday, de Maxwell, perdón. Estas ecuaciones incluyen las corrientes y los desplazamientos eléctricos, las ecuaciones para el campo magnético, las ecuaciones de las corrientes, las ecuaciones de la fuerza electromotriz, la elasticidad eléctrica, las ecuaciones de la resistencia eléctrica, la ecuación de la electricidad libre y, por último, la ecuación de continuidad. Estas 20 ecuaciones resumen las leyes experimentales del electromagnetismo. En su tratado de 1873, Maxwell escribió sus ecuaciones en coordenadas cartesianas y con ayuda de los cuaterniones, ideados por Hamilton en 1843 y de los que Peter Tait, el íntimo amigo de Maxwell, era su principal defensor. Antes de la muerte de Maxwell no estaban del todo desarrollados ni el álgebra ni el análisis vectorial. Tait, en el prefacio de su libro Un tratado elemental sobre los cuaterniones, calificó de panfleto el libro de Gibbs sobre análisis vectorial y denominó al análisis vectorial un monstruo hermafrodita. Por eso no fue hasta 1884 en el que Oliver Heaviside, utilizando ese monstruo hermafrodita, ese análisis vectorial, en el que sintetizó las 20 ecuaciones de Maxwell en las 4 ecuaciones vectoriales que conocemos hoy en día: la ley de Gauss del campo eléctrico, la ley de Gauss del campo magnético, la ley de Faraday de la inducción electromagnética y la ley de Ampère-Maxwell, en la que Maxwell introdujo la corriente de desplazamiento. Desde entonces se conocieron con los nombres de ecuaciones de Hertz-Heaviside o ecuaciones de Maxwell-Hertz, hasta que en 1940 Albert Einstein popularizó el nombre de ecuaciones de Maxwell, que es el que conocemos hoy en día. El físico alemán Ludwig Boltzmann consideró que estas ecuaciones eran tan bellas por su simplicidad y elegancia que, como el Fausto de Goethe, se preguntó: ¿fue acaso un dios el que escribió estos signos? La sexta parte de su artículo, Maxwell la titula Teoría electromagnética de la luz, y en ella concluye: la luz y el magnetismo son alteraciones de la misma sustancia, y la luz es una perturbación electromagnética que se propaga a través del campo según las leyes del electromagnetismo. Maxwell combinó las ecuaciones del campo electromagnético y obtuvo una ecuación de onda, y propuso la existencia de las ondas electromagnéticas. En la imagen se ha representado una onda electromagnética sinusoidal plana polarizada linealmente, con los campos eléctrico y magnético perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación. Al calcular la velocidad de propagación de estas ondas electromagnéticas en función de las constantes eléctrica y magnética, K sub E y K sub M, respectivamente, obtuvo el valor de la velocidad de la luz, concluyendo que la luz era una onda electromagnética. Antes de Maxwell, la velocidad de la luz era solo una velocidad entre muchas. Después de Maxwell,
la velocidad de la luz se convirtió en una auténtica privilegiada de la física, señalando el camino a Einstein y la relatividad. Dedujo que las ondas electromagnéticas eran ondas transversales y obtuvo la que hoy conocemos como relación de Maxwell entre el índice de refracción y la raíz cuadrada de la permitividad eléctrica relativa. En 1888, Hertz produjo ondas electromagnéticas artificialmente en el laboratorio por primera vez utilizando circuitos oscilantes LC. Esto suponía la confirmación de la teoría de Maxwell y una victoria sobre los ingenieros telegráficos como William Priest, el director del Servicio Británico de Correos y Telégrafos, que negaba la aplicabilidad de la física de Maxwell a cuestiones de ingeniería práctica. Desgraciadamente, Maxwell había fallecido 9 años antes y no pudo ver el éxito de su predicción, que es la base de la transmisión de información sin cables, como probara en diciembre de 1901 el ingeniero italiano Guillermo Marconi al realizar una transmisión mediante ondas electromagnéticas a través del Océano Atlántico entre Cornualles, Inglaterra, y Terranova, en Canadá. Las ondas de radio y televisión, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, con distintas longitudes de onda y frecuencias, todas ellas, a pesar de sus muchas diferencias en su uso y medios de producción, son ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío a la misma velocidad, de 100.000 km por segundo, y cuya existencia predijo Maxwell hace 150 años. De todo el espectro electromagnético, nosotros solo podemos detectar directamente una parte muy pequeña con nuestro sentido de la vista, y esa parte corresponde al espectro visible, que es una franja muy estrecha con longitudes de onda aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros. La luz blanca ordinaria incluye todas las longitudes de onda visibles. Con su teoría del campo electromagnético, Maxwell logró unir en un mismo marco teórico la luz, la electricidad y el magnetismo, lo que se conoce como síntesis de Maxwell. Esta síntesis de Maxwell marcó un hito importante en la historia de la unificación de las fuerzas físicas, hasta tal punto que a finales del siglo XIX, entre los físicos, estaba extendida la opinión de que las leyes físicas ya estaban suficientemente comprendidas. Esta opinión condujo a la famosa afirmación del físico norteamericano y premio Nobel de Física Albert Michelson, que en 1894 señaló: ya no se realizarán más descubrimientos fundamentales. A lo sumo, se perfeccionarán las determinaciones de las constantes físicas alcanzando 6 o 7 cifras decimales. Nada más lejos de la realidad. En los primeros años del siglo XX se produjeron 2 cambios trascendentales en el paradigma de la física: la introducción de la física cuántica y la teoría especial de la relatividad. Y de este cambio de paradigma es responsable tanto la luz, otra vez la luz, como la teoría de las ondas electromagnéticas de Maxwell, pues sentó las bases para 2 de las ideas más revolucionarias surgidas a principios del siglo XX, relacionadas con el estudio de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro, que llevó a Planck en el año 1900 a postular la teoría de los cuantos de energía, con ayuda de los cuales Einstein explicó en 1905 el efecto fotoeléctrico, otro de los acontecimientos que conmemoramos en este Año Internacional de la Luz. Y por otro lado, el experimento de Michelson y Morley, que permitió a Einstein concluir que la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores inerciales, y desarrollar su teoría de la relatividad especial también en 1905. Es evidente que Maxwell abrió las puertas a la física del siglo XX. Aunque la obra de Maxwell fue majestuosa y extensa, tuvo ciertas limitaciones. Entre ellas, la más importante, la conciliación de la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell. Problema que fue resuelto finalmente por Einstein en 1905 con su teoría de la relatividad especial. Tras los trabajos de Einstein, el éter luminífero, ese espíritu sutilísimo que ya habían considerado Young y Fresnel, entre otros, y que se había convertido en el centro de atención de la física del siglo XIX, estaba muerto y enterrado. Las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. El propio Einstein reconoció que su teoría de la relatividad especial debía sus orígenes a las ecuaciones de Maxwell, del campo electromagnético. Y en su artículo La influencia de Maxwell en la evolución de la idea de la realidad física, publicado en 1931,
en la celebración del centenario del nacimiento de Maxwell, Einstein señaló: una época científica acabó y otra empezó con Maxwell. Este cambio en la concepción de la realidad es el más profundo y fructífero que se ha producido en la física desde los tiempos de Newton. Y afirmó: el trabajo de James Clerk Maxwell cambió el mundo para siempre. Esta frase de Einstein ha hecho que, al igual que hemos visto al principio, que a Thomas Young se le haya llamado el hombre que lo sabía todo, a Maxwell se le califique como el hombre que lo cambió todo. Muchas gracias. Gracias.